Bueno, amigos, mira, aquí vamos a hacer el mango de este cuchillo, que ya os mostré ayer, de ribo. ¿Qué? Igualmente. Está la cosa chunga. Está la cosa fea, a ver. Para en Inglaterra otra vez otro brote de eso nuevo. Digo. Hoy tengo casi que limpia. La papaya cuando se come, cuando se amarilla. Sí. ¿Eh? Yo la tengo así encarcelada, pero en un arbito más chiquitillo. ¿Más chica? El arbito más chiquitillo. Y tiene menos, tiene una cuarta parte. Pero está comido. Porque es más joven. Sí, como este de aquí de este lado. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. El perro ahora no se puede salir, ¿no? ¿Eh? El perro que no se puede salir. No. ¿Están los muchachos ahí? ¿No sabes? No. ¿No están? Estarán ahora a lo mejor. Trabajando. Bueno, vamos a ver después de la madera, a ver el corte que queda. Mira. Esto es espectacular. Mira. Y esta madera es dura, tela. Tenemos que ir poquito a poco, pero mira, qué pedazo de filo ha salido aquí, ¿eh? Bueno, ¿verdad? Porque esta madera es muy dura. Bueno, he dicho olivo, pero no es olivo, esto es acebuche silvestre, ¿eh? Es de una cepa. El ruido de mira. Ese es el acero del cuchillo. Bueno, pues vamos a... Hasta aquí a poquito a poco, ¿eh? Y ya los iré mostrando cómo va quedando, pues si no... Porque esto no le puedo hallar muy fuerte. Bueno, esta es la herramienta más moderna que tenemos. Después os mostraré algo que he comprado. A ver si es bueno. Bueno, del ladrillo a huerta hasta otro.